Cocinar algo. Bueno, a mí me gusta la pizza. Oh, puede ser también un pan para ponerle jalea riquísima que hace mi abuelita. ¿Y esta licuadora? Con ella puedo hacer un batido de mora. ¡Sí, qué rico! Hola, Sina. ¿Cómo estás? Hola, niña Brenda. Muy hambrienta y emocionada. Ay, eso estoy viendo. ¿Y qué estás haciendo? Es que me gustó mucho la idea de hacer un programa. Y bueno, pues pensé, ¿usted cree que yo también pueda hacer uno? Claro que sí, Sina, por supuesto. ¿Y cómo lo presentarías? Lo he practicado mucho. Lo presentaría así. Bienvenidos y bienvenidas al programa de Cocinando con Sina. O también lo podemos llamar así, la cocina. Ay, Sina, qué nombre más creativo. Hoy vamos a utilizar la licuadora para preparar el postre favorito de nuestra profesora Brenda. ¿Y cómo sabes cuál es mi postre favorito? Me lo contó un pajarito. ¡Ay, este Mati, ¿verdad? Sí. Por cierto, Sina, es muy importante que a los niños y a las niñas que les gusta cocinar siempre se acompañen por un adulto. Esto para prevenir accidentes. Es muy importante. Sí, niña. Es cierto, niña. Tiene toda la razón. Y por cierto, te luce el dedo. Perdón, niña Brenda, solo oigo el sonido de la licuadora. Decía que te luce el delantal. Y contame, ¿qué te parece el sonido de la licuadora? Divertido. Sí. Cuando escucho la licuadora, me parece que suena como... Excelente imitación, Sina. Muy bien, vamos a prepararnos porque queremos hacer mi postre favorito, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y, por cierto, ese postre tiene como ingrediente principal el limón. Sí, el limón es una fruta. Muy bien, Sina. ¿Puedes decirme otra oración? Sí. El limón es verde y ácido. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Cómo has aprendido a construir oraciones de manera correcta? ¡Te felicito! ¡Wow! ¡Gracias! ¿Te gustaría que realicemos un juego? ¡Sí! ¡Me encantan hacer juegos! ¿Quieres jugar conmigo? Sí, muy bien. Vamos a observar unas imágenes, ¿de acuerdo? Sí. Me vas a ayudar a descubrir cuál de ellas no pertenece al conjunto, ¿de acuerdo? Sí, ya quiero jugar. Excelente. Ivo, mostranos las imágenes, por favor. Con gusto, profe Brenda. Veamos estos otros objetos que tenemos aquí en la cocina. Por ejemplo, tapete, licuadora, tomate, colador, olla y batidora. ¿Cuál de estos no pertenece al mismo conjunto o familia de objetos? Muy fácil, profesora.
el tomate, porque todos los otros objetos se usan en la cocina. ¡Muy bien! Sigamos jugando. Tenemos el melón, el limón, el helado y el melocotón. Vamos a ver, Sina, ¿qué podrían tener en común la mayoría de las imágenes? A mí me parece que todas son frutas, pero el helado no, aunque sabrían muy ricos juntos. Exacto, el helado es la imagen que no pertenece al conjunto. ¿Podemos expresar oraciones con estas palabras? ¿Te parece? Sí, claro que sí. El melocotón es dulce. El melón es rico. Y por último, el limón es ácido. Muy bien, y como el limón es el ingrediente de mi postre favorito, ¿qué tal si analizamos esa última oración? El limón es ácido. ¿Cuántas palabras tiene esa oración? Profesora, tiene 4 palabras. ¡Sina! ¡Sos una campeona! Ahora separemos en bloques de sonidos las palabras melón, limón y melocotón. Pero de la siguiente manera. ¿Con chasquidos o con palmadas? ¿Te parece? Sí, sí, me encanta. Muy bien, comencemos. Melón. Limón. Y ahora con palmadas. Melocotón. ¡Excelente! En todas las palabras que vimos, escuchamos el nuevo sonido, el que se parece al que produce la... ¡La volví a encender! ¡Disculpe! ¡Ay, fue un error! Está bien. Como les decía, en todas las palabras que vimos, escuchamos el nuevo sonido, el que se parece al que produce la licuadora. ¡Sina! ¿Me ayudas a resolver algunos ejercicios? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Vamos a observar unos objetos. Y vos me ayudás a resolver el ejercicio, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Me encanta! ¿Cuál es el bloque de sonido o la sílaba que comparten las siguientes palabras? Escucha con atención. ¡Sí! Colador. Colador. Ensalada. Coliflor. Y por último, helado. Déjeme pensar. A ver. Colador, ensalada, helado, coliflor. ¡Ah! Ahora sí, niña. Ya sé. La. Excepto la coliflor. Pero todas las demás comparten la. ¡Muy bien, Sina! ¡Excelente! Ahora vamos a probar con los sonidos finales de unos alimentos, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Cuál es el sonido final que comparten los siguientes alimentos? Miel. Pan. Y sal. ¿Cuál de ellos comparten el mismo sonido final? Miel y sal, porque terminan con el sonido que se parece al de la licuadora. ¡Soy una campeona! ¡Perfecto, Sina! Ahora estamos listos y listas para conocer los disfraces de este nuevo sonido. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Ivo, mostranos el video, por favor. Con gusto, niña Brenda. Esta es la L. Así la escribimos en cursiva, mayúscula y minúscula.
así en imprenta, mayúscula y minúscula. Hagamos la receta de una vez. Sí, finalmente, lo que tanto estaba esperando. Muy bien, para este postre vamos a necesitar 8 paquetes de galletas. ¡Wow! Una lata de leche evaporada. Uh-huh. Una lata de leche condensada. El jugo de 6 limones. Uh-huh. Y mantequilla. Por supuesto, un molde. Uh-huh. Así que iniciemos con la preparación de nuestro postre. ¡Sí! Primero, trituramos las galletas y las revolvemos con mantequilla. ¡Qué rico! Lo ponemos todo en un molde y lo apretamos bien para que quede compacto. Luego, en la licuadora, vamos a poner el resto de ingredientes. Esta mezcla la vertimos en el molde y lo dejamos enfriar. Sí, ¿verdad, Sina? Mientras esperamos, como ya aprendimos un nuevo sonido, ¿qué tal si armamos palabras? ¿Te atreves, Sina? Uy, sí, me encantan los retos. Yo te digo la palabra y vos la armás. La primera, Lola. ¡Excelente! Lalo. Lalo. Lela. Lela. Lolo. Listo. Lila. Lila. ¡Muy bien, Sina! ¡Lo estás haciendo excelente! Lala. Lala. Le. La última, hola. Hola. Listo. Perfecto. Sigamos jugando, pero ahora pidámosle a Ivo que nos ayude. Ivo, ¿jugamos? Con gusto. Sina, ¿cómo se llama este objeto? Pepe, es pipa. Pipa, papa, es papa. Pulpo, palpo, es pulpo. ¡Excelente, Sina! Lo hiciste muy bien. Ahora, Ivo, presentanos otro juego con palabras. Con gusto. Muy bien. Mira esto, Sina. ¿Qué dice ahí? Paloma. Y si quitamos la primera sílaba, ¿qué nueva palabra se forma? Loma. ¡Loma! Así es. Ahora, si a la palabra palo le cambio la última sílaba, lo, por la, ¿qué nueva palabra se forma? ¡Pala! ¡Una más, una más! Muy bien. Déjame pensar. Tomemos
Usemos esa misma palabra pala. ¿Qué sucedería si al inicio le agregamos la vocal U? Upala. ¡Upala! Mi mamá me ha contado que ahí vive mi tía Sara. ¡Muy bien, Sina! ¡Lo lograste! Observemos la lámina. Upala es un cantón de la provincia de Alajuela. A mí me encanta visitar ese lugar. Observemos que la vocal U está en mayúscula. Sí, niña. ¿Y por qué? Porque los nombres propios de los lugares se escriben con letra mayúscula. ¡Ah! ¡Qué fácil es formar nuevas palabras con solo cambiar, agregar o eliminar los sonidos! ¡Sí! ¡Jamás hubiera pensado que era tan fácil! Entonces, seguí practicando, Sina. ¡Sí! ¡Lo prometo! Y por cierto, este postre quedó delicioso. Sí, y yo ya estoy preparadísima para tener mi propio programa de cocina. Eso nos quedó muy claro. ¿Qué tal si escuchamos una canción para repasar todo lo que hemos aprendido? Sí, sí. Y mientras comemos, ¿verdad? Cierto, cierto. Sí. Yo voy a empezar primero. Bueno. Huele delicioso. Yo quiero probar. ¿Quieres probar? Sí. Está bien.